Bueno, pues aquí andamos entonces pescando, esperando de que pues le guste nuestro contenido, nuestros videos que le llevamos. Y si le gusta, pues suscríbase. Si no le gusta, pues no, ¿verdad? Ahí vamos, espérate, Dylan. Aquí andamos con Dylan. ¿Cómo está, Dylan? Bien, calidad, de lo mejor, de lo mejor. ¿Querés ya tirar? No, pero mira, ahorita no vas a tirar. Espérate, vamos a echarle, mira, pozol. Para ver si llegan unos camaroncitos. Mira dónde voy a tirar. Ahí vas a tirar, mira. Mira. Ahí. Vaya. El siguiente va a ser, mira, Dylan. Acá en medio. Mira. Mira, allí. Y el tercero va a ser para este lado. Mira. Ve. Allí. Bueno, pues. Ahorita pozoleamos ahí, Dylan. Para ver si nos van a caer. Esperamos, ¿verdad? Que Dios quiera que agarres ahí y agarrar camaroncitos y llevarlos para Para comerlos, ¿verdad, comerlo. Dylan? Ajá, porque a nosotros nos encantan los Para este camarones. camión. Ajá, saludito, ¿verdad, Dylan? Para todas las personas que nos ven, va. Me gusta el plante que agarras, fíjate, como pescador, me llega. Tenés plante, Dylan. Bueno, mijo, tú sabes que yo te quiero mucho. Eres, pues, el amor de mi vida. O sea, algo que Diosito lindo pues me ha regalado, me lo ha prestado para que yo lo cuide, le enseñe muchas cosas, mijo. Una de las cosas más lindas pues que yo le puedo enseñar es cómo sobrevivir en este mundo y sanamente, sin andar haciendo daño a los demás. ¿Oíste? Siempre respetando a los demás para que nos respeten a nosotros. Y yo también juego pelotas, papi. Eso, mijo, y también le gusta jugar pelota, ¿verdad? Porque a mí también me encanta eso. Y lo llevas en la sangre, va. ¿Verdad que sí? Y la sangre con y vos y somos y Dios los hizo para ese país. Ay, Dios nos hizo para este país, El Salvador. ¿Verdad que sí? ¿Te Sí. encanta vivir en El Salvador, Dylan? Excavar porque hay cosas y maquinitas. Ya oyeron, Dylan se descubrió el solo que le gusta ver maquinita, pero eso es malo, Dylan. Mira, otra cosa que te quería decir yo es que pues mandé saludos ahí para las Guapito. personas. Ah, para DJ Guapito. Jaja. Mira, ve, yo quiero que le mandes ahí a Emily un saludito. Emily es una persona que nos ve y ella nos comenta ahí. Saluditos. De Canadá. ¿Ah? Una de Canadá. Pues no sé si ha puesto si es de México, Estados Unidos, Canadá, pero se llama Emily. ¿Viste? Saludos de sí. Saludos. Bueno, ahí salúdame, mira, a Carlito Sánchez. Carito Sánchez, Saludos, decirle. saludos Desde El Salvador, decirle. Santa del Salvador, De parte de Dylan. de parte de Dylan. Eso, Dylan, chocala. Te encanta andar pescando, ¿verdad? Sí, ahorita quiero tirarle. No, espérese, porque hay que darle un poco de tiempo para tirarle, porque no es solo así tan rápido. Hay que esperar un poquito para que lleguen. Mira, a mí lo que me encanta de ese dibujito que andas ahí. Mira, de dinosaurio, no sé qué es, no, un lagarto es, ¿verdad? El gato el Cabal te queda dinosaurio. ahí por el ombligo. Una del gato ¿Y el otro, cómo se llama, el que andas allá arriba? El muñecote grande. Malo Luis. ¿Ah? Malo Luis. Ah, así se llama. Bueno, Dylan, no quiere decir, pero es Mario Bros. Mario Bros, andas ahí, que vienen todos los juegos. Esos son los juegos que te gustan jugar a vos, pero. Ajá, y también y yo te, y la FIFA también. Y la FIFA también, donde están los jugadores. ¿Cuáles jugadores conoces en la televisión? Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Puchica, Lamine Yamal Junior, Mbappé. Dylan. ¿Y Y en qué equipo juegan esos? Messi hoy juega el Paris Saint-Germain PSG Puchica. y Lamine Junior de PSG. Y Ronaldo y Manchester City. Manchester City, no, solo Manchester. Ajá, ahí juega Ronaldo. Y Ronaldinho y el Barça. Sí, Ronaldinho jugó en el Barça. Cabalito, puede ir ahí, dile que no es mentira, es un gran futbolista y para que se pueda los nombres
Y hasta dónde juegan esos futbolistas, en qué equipo, él lo sabe. Bueno, pues vamos a ver, Dylan. Esperamos un ratitito más. Ya les vamos a llevar ahí el video a ver si Dylan saca camarones con la tarrayita. Y que nos regaló el abuelo, ¿verdad, Dylan? Que es mi papá. Bueno, pues entonces vamos a esperar un ratito. Ya les llevamos el video. Bueno, pues ya casi llegó la hora. Espérese, solo voy a traer el cumbito donde echar porque yo tengo fe que vas a agarrar en que sea uno, Dylan. Por allá tenemos el cumbito, aquí tenemos la lanchita de madera, que en algunas ocasiones nosotros le decimos cayuco. Aquí está el cumbito para echar los camaroncitos. Y es que agarra a Dylan, a él le encanta lo que es el pescado, los camarones más todavía. Vamos a ver, pues Dylan, tira el primer tiro que va a ser allá. Si sí puede, ¿verdad? Vamos, pues. Eso. Ahí está, miren. A extenderla, Dylan. Vámonos, Dylan. Más. Ahí, 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 tírale. No, te faltó tirarlo más allá, pero bien, dale. Yo creo que no vas a agarrar porque no le tiraste cabal en el pozol. Está muy grande esa atarraya para vos. Dale, 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 sáquela. Vamos a ver. Nada. Nada, Dylan. Pero bien en la orilla. Aquí, ¿ves? Para que agarres, porque si no le cae en el pozol, no agarras. La agarras muy larga. Vamos a ver ahí si podés. Dale. Miren, a Dylan le encanta que yo le grabe. Que yo le grabe. Dale. Eso, Dylan. Vamos a ver si ahí tal vez agarras, no la extendiste bien, pero ahí vas a ir poco a poco. Cuando vengas a sentir, eres un profesional tirando la atarraya. Sácala hasta afuera. Nada, ¿verdad? Ni uno, ¿verdad? Una jaiba. Sí, jaiba, pero jaiba no queremos. Porque están chiquitas. Y ahí, ahorita es recto. Recto, pues tírale. Pero primero las debemos sacar a la jaiba. Sí, y las dejas ir. Los No, pero ya está los ahora sí. pescaditos. Mira, Dylan, te voy a decir algo. Los pescaditos que son chiquitos, que todavía no se pueden comer, que vos tantíes que no se pueden comer, los tirás, ¿sí? De vuelta, ahí así. Se tiran para que ellos pues puedan sobrevivir y crecer. Ahí está. Tenés que ir aprendiendo todo eso. Venite para acá porque ahí hay esa cosa que iré. Aquí, ve. Te voy a ayudar yo. Sí, mira, mira, ya se fueron. Vaya, ahora tírale. Vamos a ver. Siempre los pescados que tantías que no están muy chiquitos, los tirás para que crezcan. ¿Vas a aprender eso? Va, pues. Vamos, Dylan. Tú puedes, Dylan. Vamos, con todas las fuerzas. Eso, Dylan. Bueno, pues y así, miren, vamos a ir concluyendo con este videito. Gracias a los que estuvieron ahí presentes. Aquí andamos con Dylan, cuidándolo, porque a él le encanta venir a pescar, le gusta divertirse de esa forma y yo también me divierto mucho viendo a mi hijo, pues, hacer lo que, una de las cosas que más le gustan hacer. Sácala, Dylan, y vamos a ver si traes. No, no traes, bueno, ¿qué pasó? Lo sentimos entonces, Dylan, por ti. No agarraste hoy, pero yo voy a agarrar por ti, ¿oíste? ¿Sí está bien? Bueno. Diles adiós ahí a nuestros amigos. Adiós. Que está bien contento siempre, ¿verdad? Bueno.